Buenas noches, bienvenidos a la rueda de prensa del partido Río Negro Águilas Doradas 3, Millonarios 1. Comenzamos con la rueda de prensa de Millonarios con el profesor Hugo Gotardi. Hola, profe. Profe Hugo, con las buenas noches. José Luis Alarcón de Fox Sport. Profe, partido complicado y más porque los tres goles llegan de forma parecida, ¿no? Pelota quieta. Bueno, uno en acción directa o dos en acción directa y otro en doble movimiento. ¿Qué faltó de pronto, profe, para tener un poco más de precisión en esas jugadas? En el fútbol pasan estas cosas. Cuando cometes errores, tras errores, terminan haciéndote el gol. En el primer tiempo, antes que no hagan el gol de tiro libre, tuvieron 8 jugadas de tiro libre Río Negro. Quiere decir que cuando a nosotros nos cobran 8 fouls cerca del área, quiere decir que estamos haciendo las cosas mal. Hicimos las cosas mal, por eso lo pagamos de esa manera. El fútbol tiene esas cosas. Te equivocás y te hacen goles. Profe, buenas noches. Néstor Tobón de RCN Antenado Fútbol Visitante. ¿Qué le gustó de este Millonarios en la derrota 3-1 frente a Águilas Doradas? No, como gustar no me gustó nada. Pues más cuando perdés de esta manera, cometiendo muchos errores. Por eso que no. Hoy el equipo tuvo una mala noche, fuimos superados y no hay excusa en esto. No hay excusa. Cometimos muchos errores, nos equivocamos y perdimos el partido. Así es. Finaliza la rueda de prensa de Millonarios, profesor. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias. Profe, regálenos un momento, por favor. Falta una pregunta, por favor, de Win Sports. La gente en la televisión. Primera, profe, la última. Inevitable pensar en el futuro, desde luego. El partido que viene de Copa, importante para Millonarios. Los jugadores que no estuvieron hoy, ¿afectaron? Primero le quería preguntar por eso. ¿Afectaron demasiado el rendimiento del equipo? Y pensando en ellos, obviamente, en el partido que viene, ¿cómo ve el panorama? Sí, el equipo tiene un manejo, tiene una dinámica que cuando faltan dos jugadores puede resentirse tanto. No digo que los que jugaron sean de menor categoría, pero los otros vienen aceitados, vienen jugando partido tras partido. Estos vienen haciendo partido de práctica, pero bueno, hoy los errores se ven. Si hubiésemos ganado, quizás la pregunta no hubiese sido esa, pero se perdió bien, así que vuelvo a decir lo mismo, no hay excusa. Ganó bien Río Negro, así que trataremos de no equivocarnos más en lo que viene, porque ahora viene Copa, vienen después, cuando venimos de allá tenemos que ir a Barranquilla, tenemos partidos muy muy bravos, así que bueno, lo haremos con lo que tenemos, ¿no? Muy bien, ahí está el profe, por tarde. Profe, ahora sí, muchas gracias.